Doble o nada. Y entonces el tío se levanta y se pone a gritar: ¡Oh, no! ¡Mi canoa se está haciendo pis! ¡Ah! Venga ya, es buenísimo. El tío se cree que su canoa se está meando. Da igual, no tenéis el menor sentido del humor. Lo tenemos, eso es lo malo. Para tener sentido del humor hay que madurar. Venga ya, soy el tío más gracioso del colegio. Es más, si no fuera yo mismo, sería presidente de mi propio club de fans. Eso sí que me parece gracioso. Ya, pero lo malo es que no pretendía ser gracioso. ¿Os importaría hacer un poco menos de ruido? Estoy intentando trabajar. Ya me he pasado muchas noches en vela reconstruyendo el resto del Yoko y mejorando vuestro equipo digital. Y ahora tengo que pensar en qué hacemos con William. ¿Lo has olvidado mientras tú hacías de cómico barato? Yo no he sido, ha sido él. William está atrapado en Lyoko bajo el control de Shanna. Y si no hacemos nada, la gente empezará a notar su ausencia. Así que bajad la voz. Academia del Mas, Jean-Pierre Cadic al habla. Academia Cadic, Jean-Pierre del Mas al habla. Soy James Dunbar, el padre de William. Le llamo para decirle que mi hijo no podrá asistir a clase esta semana. Tiene mucha fiebre y debe permanecer en cama. Oh, qué mal. Espero que no se le haya acabado la partida. Es decir, espero que no sea nada grave. Solo es una gripe muy fuerte. Oh, qué alivio. Por favor, dígale a su hijo que todos le deseamos una rápida recuperación, señor Dunbar. Adiós y gracias por llamar. De verdad que no sé qué haríamos sin el sintetizador de voz. Bueno, ahora que nos hemos librado de Delmas, vamos a lo importante. ¿Sí? ¿Cómo qué? Albóndigas y espaguetis. Pod, ya sé que tú eres un comilón, pero yo no tengo tiempo para comer. Tengo que ir a la fábrica a probar los últimos códigos de vuestros equipos. ¿Podrías programarme unos pantalones de campana con una tira naranja en el lado? ¡Lárgate! ¡Necesito tiempo para pensar! Lo que necesitas es un buen chiste. No te ríes lo suficiente. Relájate. No parece tan difícil. Ya está. Por cierto, Nicole, ¿no tiene ningún trabajo pendiente? ¿Eh? ¿Y ahora qué? James Dunbar al habla. Le llamo porque estoy un poco preocupado. No sé nada de mi hijo William desde hace días y cuando intento llamarle al móvil, no me lo coge. Pues mire qué pena. Le aseguro que haré todo lo posible por encontrar a su hijo. Llamaré al ejército, al FBI y hasta al presidente, así que no se preocupe. Bueno, tampoco creo que sea para tanto. Escúcheme, señor Dunbar, o como se llame. Haría bien en pensar en su propia salud y no en la de su supuesto hijo cuando me entere de quién diablos es usted. ¡Ya está! ¿Ha oído, Nicole? ¿Mm? Así es como hay que hablarle a los gamberros a los que les gusta gastar bromas pesadas. Hay algo que no entiendo. Dígame, ¿cómo sabe que el gamberro era ese y no la persona con la que he hablado antes? ¿No quieres el plátano? Es para Einstein. El comilón tiene que cuidar del genio local. Del más y la masa vienen hacia aquí. Hola, Yumi. Me preguntaba si por casualidad sabías algo de William Dunbar. Jim dice que sois muy amigos. Alguien me ha dicho que estaba en cama con mucha fiebre. Déjeme a mí, jefe. Mira, Yumi, dinos la verdad. Sé perfectamente que William no está más enfermo que yo. Jesús, Jim. Gracias. Si quieres saber qué creo, creo que William está en alguna parte. Y algo me dice que, de alguna forma, tú sabes exactamente dónde está. Y que a veces es mejor decir la verdad. Así que, uno, alguien debería avisar a William. Y dos, más le vale volver antes de esta noche. Si no, el señor Delmas, nuestro querido director, llamará a la policía. Con eso bastará. ¡Venga ya! Ahora tendré que pasarme toda la tarde buscando un programa para rescatar a William de las garras de Shanna. Y quién sabe si funcionará.
Eso es imposible. Hoy tenemos atletismo. No puedes seguir faltando a deportes. Como vuelvas a faltar, te meterás en un buen lío. Vale, luego te llamo. ¿Qué vas a hacer? Improvisar, como siempre. A ver, como estar aquí y en clase a la vez. No es fácil. Es increíble. Eso sí que es increíble. Sí que se ha preparado deprisa. Dos puntos. Hola a todos. ¿Ya has terminado todo lo que tenías que hacer? Estaba chupado, guapa, ¿eh? ¿Qué te creías? ¿Estás hablando con un campeón? ¿Cómo lo llevas, nena? Veo que hoy te has puesto guapa para mí. No puedes ni imaginar cómo me estás poniendo. Vuelve a ser Jeremy, ¿quieres? Es que cada vez que te veo me siento como si no fuera yo mismo. Sana. ¡Qué guay! Hola, Yumi. Jeremy, pero... Bueno, ¿qué opináis de mí, chicos? ¿Te importaría explicarnos esto? ¿Es que no habéis visto que he hecho un doble de mí mismo? He hecho una copia digital, activando una torre de Lyoko. Así, puedo trabajar en el programa para buscar a William y estar en clase de deportes al mismo tiempo. Ya podías habernos avisado, Einstein. Lo siento, chicos, pero tenía mucha prisa. Oye, deberías saber que tu doble es el tío más ligón que he visto en mi vida. Qué raro. Será una cualidad emergente que ha aparecido inesperadamente. En fin, chicos, tal vez no sea para un 10, pero tener un doble está muy bien. ¡Abula vas! ¡Belpois! ¡Presente! ¿Eh? Esto tiene que ser un sueño. Jeremy Belpois en persona ha decidido honrarnos por fin con su presencia en carne y hueso, aunque carne poca. Después de batir el récord mundial de ausencias en todos los deportes, vamos a ver cómo aquí Don Tinillas recupera el tiempo perdido a base de sudar la camiseta. ¡A correr! Y fue en 1671 cuando Isaac Newton creó su famoso telescopio reflectante. Y como podéis ver, en esta maqueta prácticamente única... A ver, deja que me quite de la línea de fuego antes de darte la señal. ¡Ya! Según Newton y su ley de la gravedad, la manzana cayó... ¡Vaya pasote, Belpois! Es decir, increíble, Belpois. ¿Cómo puedes lanzar ese trasto tan lejos con unos brazos más esmirriados que las alas de un pollo? Pues verás, Jim, es que hace mucho ejercicio. Eres peor que los bárbaros que quemaron la biblioteca de Alejandría. Gracias, Susan. Jeremy, vas a participar en el campeonato interescolar contra los mejores del país. Esos pijos del colegio central se van a enterar de lo que vale un peine. No me lo puedo creer. Vamos. Tú también. Campeón, vamos a ver cómo lanzas la jabalina. Jeremy, más vale que sea importante. Y lo es. Shan está atacando la torre que he activado yo. Si sigue así, Shanna podrá pasarla a rojo y usarla para sus propios intereses. Entendido. ¿Y cómo puedes parar ese proceso? Para ganar tiempo, puedo canalizar parte de la energía del sector 5 para reforzar la resistencia de la torre. ¡Date prisa! Ya casi estoy. Ya está. ¡Ah!
¡Hala! ¿Pero qué hace? ¡Toma ya! ¡Bien! Voy a ser tu agente deportivo, Belfois. Ya verás cuando se enteren. Tú y yo vamos a llegar lejos, hazme caso. Vamos a saborear la miel de la victoria. Vamos a arrasar en el campeonato regional, el nacional, el planetario, el interplanetario y hasta el intergaláctico. A la fábrica. Esther, de la Robia. Venga, escoged una calle. A ver cómo corréis los 400 metros contra Belfois. ¿Preparado, campeón? En posición. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ven! No me vas a pillar tan fácilmente, Shanna. De la Robia. Más te vale no lesionarme a mi campeón. ¿Estás bien, chaval? Estoy bien, Jim. Vale, yo siempre digo que más vale prevenir que curar. ¿Algún voluntario para irse con Belfois a la enfermería? Yo me voy a la fábrica con Aelita. Aísla a Jeremy 2 y vigílale. Sí, ya, eso es muy fácil decirlo. Por favor, ¿podría ir al baño? ¡Ah! ¡Sí, ve! No habrás visto ningún trozo de espejo por ahí, ¿no? Si el campeón olímpico me hace el favor de entrar... ¡Rápido! Apenas queda energía para proteger la torre. Ya estamos, Jeremy. Vale, voy a ejecutar el programa. Transmitir a Aelita. Transmitir Yumi. Transmitir Ulrich. Virtualización. Espada doble es perfecto para un buen afeitado. Me gusta tu falda, Aelita. Gracias. Esas sombreras tampoco están nada mal. Ya hablaréis luego de trapitos. La torre activada está en dirección nor-noroeste. Ya la veo. Estamos otra vez. ¡No empujes! ¡Es que no estás bien ahí dentro! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde te crees que estás, Belfois? No es nada, es que está un poco sensible. Vamos, intenta calmarte, Belfois. ¿No crees que hablar del tema sería mucho más constructivo que recurrir a la violencia ciega? Muchas gracias por la clase de psicología, señor, pero ahora tengo que atraparme. Poseído por Senna va camino de la fábrica. Es demasiado rápido para que yo pueda cogerle. Ahora te toca a ti, tío. Vale, Ot. Veré qué puedo hacer. ¡Ah!
salido estas alas. ¿Te gustan? Son una sorpresita que me he inventado en mis ratos libres, Aelita. Jeremy, eres el viento que impulsa mis alas. ¡Ay! Aelita, eres un ángel. Vale, yo tengo tantos recursos como tú, chaval. Ya verás. Triplicar. Siempre deja huella. Yumi, ten cuidado. Ya has perdido 40 puntos. Malvado, pero peleas como un pato mareado. Estoy a tiempo de retirar eso, ¿verdad? ¡No toques a mi amigo!
Jeremy, William está intentando empujarme al mar digital. Yumi, te voy a materializar. No, no funciona. ¿Y qué te esperabas? Todo se viene abajo. Esto tiene mala pinta. Solo se puede hacer una cosa. Iba a fallar, ¿verdad? ¡Oh! Hey, ¿qué os parece mi nuevo conjunto, Sí, lo mismo pienso yo. Vuelta al pasado. Así que no hay forma de rescatarle, ¿verdad? Pues por ahora no. ¿Y tienes un plan B? Pues no tenemos más remedio. Habrá que hacer un doble de William para que le sustituya aquí en la academia. ¿No es un poco arriesgado? Sí, pero es la única forma de calmar a Jimmy del más. Vale, pero no vuelvas a pedirme que lleve al doble a la enfermería, ¿vale? Espero que el doble de Julia no desarrolle cualidades emergentes como alguien que yo me sé. A esta distancia parece normal. ¿Y desde cerca? Dunbar, hijo mío, me alegra ver que te ha bajado la fiebre y que te encuentras bien. ¿A qué fiebre se refiere? No olvides seguir tomándote tus medicinas, ¿eh? Bueno, no cantemos victoria todavía.